al Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Este es su curso de comprensión de lectura de textos jurídicos en lengua italiana. A continuación analizaremos el sistema constitucional italiano. Italia es una república, una república que forma parte de la Unión Europea. Su posición geográfica de Italia va a colindar con los siguientes países. Por una parte, colinda con el Principado de Mónaco, también colinda con Francia, con Suiza, con Liechtenstein, con Austria, con Eslovenia, y bueno, esta es. La conformación política que tiene Italia se divide en provincias. Tenemos en algunas provincias como son Piamonte, Valle de Aosta, Lombardía, Trentino, Venecia Giulia, Veneto, Emilia-Romaña, La Toscana, Marque, La Umbría, El Lazio. Abruzzo, Molise, tenemos a Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia y Cerdeña. Aquí tenemos todas las provincias que conforman esta república. Por otra parte, es importante destacar que Italia... Es un sistema republicano de corte parlamentarista. El parlamento tiene una importancia muy trascendente en la organización política de esta nación. Además, hay una democracia representativa desde el 2 de junio del año de 1946 y la Constitución data del año de 1948, es una constitución que podemos nosotros ubicar dentro del neoconstitucionalismo, el cual es un sistema bajo que en el que existe una tutela más efectiva, mucho más amplia de los derechos fundamentales. La división de poderes es un tema fundamental y bueno, Conformamos esta división de conformidad como lo hubiese establecido en su obra El Espíritu de las Leyes, Montesquieu, señalando la conformación de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y de un poder judicial. Muy bien, el poder legislativo en la República Italiana se encuentra este, encabezado por el Parlamento. El Parlamento es la reunión de los diputados y los senadores. Los diputados son electos por el voto directo del pueblo y vamos a elegir 630 miembros, mientras que el Senado es un cuerpo de corte vitalicio y se encuentra conformado por 315 miembros. En esta unión, en este Parlamento, diputados y senadores, van a, a elegir al presidente de Italia. Recuerden que es debemos de mencionar que el presidente va a ser electo de el partido que tenga una mayoría de representantes. También vamos a a través de esta unión de diputados y senadores a elegir a los cinco miembros del Tribunal Constitucional y además van a elegir a un tercio del Consejo Superior de la Magistratura. Muy bien. Pasando a otro poder, destacamos nosotros la función que realiza el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encuentra encabezado por el presidente. Como ya vemos nosotros, este, el presidente, es el jefe de Estado dura en su encargo siete años y es electo directamente por el Parlamento. Por eso, al principio de la sesión, señalamos que es una república de corte parlamentario. Las funciones que realiza el presidente van a ser enviar mensaje a las cámaras. Por otra parte, promulga leyes y dicta decretos que tienen fuerza de ley. Bajo este, este tema, es importante destacar que estas leyes y estos decretos podrán ser revisados por el Tribunal Constitucional. Además, en otra función es que el presidente concede indultos con la conmutación de penas por delitos cometidos en el régimen ordinario dentro de la República Italiana. Los requisitos para ser presidente de la República es tener 50 años con el goce de los derechos civiles y políticos. La elección va a ser directamente por el Parlamento, que es la reunión de la Cámara de Diputados y el Senado. Ante la ausencia del presidente, tenemos que va a ocupar su cargo el presidente del Senado. Muy bien. Continuamos con esta exposición. Ahora destacamos cómo se conforma el sistema judicial italiano. El sistema judicial italiano tiene un órgano muy importante, que es el Consejo Superior de la Magistratura. Destacamos además dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. La jurisdicción ordinaria se va a conformar de dos sectores, el sector civil y el sector penal. Eh, un poco más adelante vamos a hablar de la conformación de estos sectores que hemos mencionado, compuesta de una magistratura ordinaria, la cual se conforma de magistrados ordinarios, jueces civiles y penales y fiscales que son los encargados de la integración de y la investigación de los delitos y la presentación de las causas ante los tribunales. Por otra parte, estimados amigos, destacamos que la jurisdicción especial se encuentra compuesta por un tribunal constitucional que es el máximo garante del orden constitucional dentro de la República Italiana. Tenemos un tribunal de cuentas que tiene una función administrativa y vigilar de que el dinero que se destina para el gasto público pues de alguna manera se utilice adecuadamente y sancionar aquellas conductas que sean contrarias a el tema del erario público además hay una corte administrativa que vigila los actos que emite la autoridad y que de hecho, dichos actos se encuentren dentro de el marco normativo y además la respectiva jurisdicción militar. Muy bien. Una vez que hemos destacado esta composición del sistema judicial italiano, destacamos ahora los temas que hemos mencionado con antelación. La jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, la cual la vamos a conformar en dos grandes áreas. El área penal y el área civil. Muy bien. La jurisdicción civil, que es el tema que a continuación estudiaremos, tiene las siguientes características. Muy bien. Tenemos un juez de paz. Su función va a ser muy importante y vamos a ver un poco más adelante cómo va a funcionar esta jurisdicción. Tenemos por otra parte tribunales ordinarios. Tenemos también tribunales de apelación y el Tribunal Supremo de Casación. Además que tenemos Tribunal de Menores y Tribunal de Vigilancia. Recuerden un tema muy importante, estimados amigos, cuando hablamos de Tribunal de Menores, hablamos de que en Italia la mayoría de edad, la vamos a alcanzar con los 21 años. Y bueno, las personas que tengan menos de esta edad, pues van a responder ante esta jurisdicción de, de menores. Y además, los tribunales de vigilancia serían un pagarangón de lo que son los tribunales de ejecución de sentencias en el en tema penal. Muy bien. Empezamos con el trabajo de la jurisdicción de los jueces de paz. Los jueces de paz tienen estas funciones. Eh, él es un magistrado de corte honorario y es nombrado por el Consejo Superior de la Magistratura. Los jueces de paz son elegidos por un periodo de cuatro años. En Italia existen cuatro setecientos jueces de paz que son distribuidos en 848 sedes por todo el territorio nacional y recuerden que tratan de buscar medios alternativos de solución de controversias principalmente esta, esta, esta es la función que realiza un juez de paz por otra parte tenemos los tribunales ordinarios este tribunal se encuentra integrado por jueces especializados que dictan resoluciones que dictan sentencias que tienen efectos relativos es decir, solamente efectos para las partes que interpusieron la litis. Son competentes eh, de, en litigios que no han sido conocidos por otra jurisdicción. Además, el tribunal tiene su sede en la capital de cada una de las provincias. Debemos destacar que las resoluciones que emiten los jueces. En este caso en particular, estimados amigos, pueden ser objetos de medios ordinarios de impugnación. Muy bien. Uno de los medios ordinarios de impugnación por excelencia es el tema de la apelación. Y la apelación es una jurisdicción de una segunda instancia. Vamos a mencionar cómo funciona el tema de la apelación. Empezamos. La apelación aquí funcionaría. Este es el procedimiento ordinario. Tenemos el inicio con la presentación de la demanda y la conclusión con el dictado de una sentencia las sentencias que pronuncien los jueces ordinarios van a ser objeto de apelación a un tribunal superior que se denomina tribunal de apelación. ¿Muy bien? Ok. Esto es muy importante. Los tribunales de apelación van a funcionar de esta manera. Trabajan, revisan las sentencias pronunciadas en primera instancia por los tribunales ordinarios. Se encuentran en la capital del distrito judicial y se encuentra organizado en salas. Muy bien, perfecto. Pero no solamente aquí termina el tema de cómo funciona la jurisdicción ordinaria. También tenemos tribunales, el Tribunal Supremo de Casación, que es la más alta jurisdicción de corte de legalidad, constituido por un presidente, presidentes de salas y consejeros. Destacamos lo siguiente, estimados amigos, más o menos así sería el trabajo que, realice, que realizaría este Tribunal Supremo de, de Casación. Aquí tenemos al primer tribunal que mencionamos, a un tribunal ordinario con la presentación de la demanda y la conclusión cuando dicta una sentencia. Sentencia que puede ser objeto de apelación y en una segunda instancia va a conocer el tribunal de apelación. Este tribunal de apelación confirma, modifica o revoca la resolución que ha dictado el juez de primera instancia. Pero si no estamos conformes con la determinación de este tribunal de apelación, entonces podemos presentar recurso ante el Tribunal Supremo de Casación, que a final de cuentas es el máximo órgano jurisdiccional de corte de legalidad. Porque si nos pasamos ya a una jurisdicción especial, entonces tendríamos que mencionar la función que realiza el Tribunal Constitucional, cuya función principal es velar por el orden constitucional dentro de la República Italiana. Cuestiones de interpretación constitucional, cuestiones que tienen que ver con el tema de competencias, también aplica el derecho comunitario, y bueno, es el máximo garante de el orden constitucional. En ese sentido ejerce un control de constitucionalidad concentrado. Un control de constitucionalidad abstracto, concreto y los efectos que tienen sus sentencias son con efectos generales muy bien ok recordemos el orden constitucional es concentrado es el máximo garante de el orden constitucional dentro de la república italiana existe un control abstracto porque no necesariamente requiere una vulneración a la constitución Basta con que se haga un análisis previo, que se haga un estudio previo de constitucionalidad, control concreto, porque en caso de que se haya materializado un acto que haya vulnerado la constitución, pues se busca dejar sin efectos y restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado, además que las resoluciones que emite este tribunal son de efectos generales. El Tribunal de Cuentas es un tribunal que va a vigilar a el poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y su función principal es el dinero que se destina a estos poderes pues se utilice para la función que ha sido aportada que ha sido este que, que, se, que el estado les ha dado este recurso si no se destina con este fin entonces se va a establecer una responsabilidad para estos servidores públicos la corte administrativa principalmente va a vigilar que los actos administrativos se encuentren apegados al marco normativo. De no ser así, se dejará sin efectos este acto administrativo. La Constitución de la República Italiana es una Constitución que data del año de 1948. Se encuentra conformado por estos artículos. 12 artículos establecen derechos fundamentales, ¿sí? 12 artículos hacen mención a derechos reconocidos no solamente en la Constitución de la República Italiana, sino también hace mención al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho derivado de la Unión Europea. Por otra parte, tenemos 42 artículos que hablan de los derechos y deberes que tienen los ciudadanos en la República de Italia. 85 artículos hablan de la organización de la República y bueno, las funciones y las competencias que tiene cada, alguno, a cada uno de los poderes que hemos señalado con antelación. Y por supuesto, tienen disposiciones de corte transitoria y principalmente se señala la prohibición de que el partido fascista se vuelva a organizar y de esta manera se convierta en un estado de corte totalitario. Estimados amigos, entonces lo que hemos analizado el día de hoy ha sido muy importante para conocer un poco de la conformación política de Italia. Su división de poderes en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Recuerden que es una república de corte parlamentario, por lo cual el Parlamento es el órgano superior dentro del poder legislativo. El Parlamento lo conforman los diputados y los senadores. Eh, también mencionamos la función que realizan este Parlamento. Eh, y bueno, también señalamos la función de, del jefe de Estado, que es elegido directamente por el Parlamento, el presidente de la República, y las funciones que realiza, los requisitos para ser presidente y la forma de elección del presidente por conducto del Parlamento. Señalamos cómo funciona el sistema judicial italiano en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción especial, y mencionamos cuál es la función que realizan en el tema de la jurisdicción ordinaria, la cual la dividimos en jurisdicción penal, que tiene como función el establecimiento de penas por la comisión de delitos. El delito se considera la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y vemos que la jurisdicción civil principalmente se encuentra conformada de jueces de paz, de tribunal unitario, de tribunales de apelación, de tribunales de casación, de tribunal de menores y de tribunal de vigilancia. Señalamos cada una de las competencias y además hablamos de la jurisdicción especial, señalando el tribunal constitucional, el tribunal de cuentas y la corte administrativa para concluir con la conformación de la constitución italiana. Muy bien, estimados amigos, pues no nos queda más que agradecer su atención en el desarrollo de esta sesión. Muchísimas gracias y debemos decir nosotros gracias y asimismo también decir grazie, grazie per ascoltare esta lecciones. Muchísimas gracias, estimados amigos. Espero que sea de su interés esta plática.